terminó la gira y me regresé 6 meses a Monterrey a terminar mi tesis. Ya graduado, les dije a mis padres, aquí está el título, me regreso a la Ciudad de México, porque había unos proyectos acá en Puerta que ya me habían hablado y me dijeron, bueno, pues te esperamos, órale. Regresé y pues, oh sorpresa, que esos proyectos se cancelaron. Y se me hizo muy difícil. Se me hizo muy difícil porque dije, ¿y ahora qué hago? Tenía un contrato con TV Azteca y yo no podía hacer teatro entonces. Yo dije, yo voy a buscar trabajo por mí. O sea, yo quiero trabajar en esto. Quiero hacerlo por mí porque sé que puedo triunfar. Y así fue. Así fue. Un año después fui a ver una obra que se llamaba Los Productores y ahí estaban dos amigos míos de Monterrey, Cecilia Cantú y Mauricio Salas. Fuimos a comer y me dijeron, ¿por qué no audicionaste para Bella y Bestia? Y yo, no, pues es que no sabía, no sé qué. Bueno, total, me consiguieron una audición para Bella y Bestia. Ahí fui a audicionar, me quedé hasta el final y me hablaron y me dijeron, no quedaste. No sufrí mucho, o sea, fue de, ay, bueno, qué lástima que no pude quedar en esta obra, pero yo sé que puedo estar en más obras. Y pues casualmente 3 días después de que me dijeron ese no, me hablaron de Hoy No Me Puedo Levantar y me dijeron, oye, es que vimos tu audición en Bella y Bestia, nos gustó, ¿quieres audicionar para Hoy No Me Puedo Levantar para un personaje? Y yo dije, ¿cómo? ¿Hoy No Me Puedo Levantar? Esa es la primera obra que vi cuando llegué a la Ciudad de México. Y me acuerdo que dije, cuando estaba viendo la obra, dije, yo voy a estar ahí y yo voy a ser ese personaje. Y pues era Colate, que me gustaba mucho ese personaje. Y en 2 semanas preparé ese personaje en mi primera obra a nivel profesional. Y fue un gran personaje, es una gran aventura y gran experiencia la que viví en el 2007, que yo entraba en lugar de Luis Gerardo Méndez. Siempre en una obra se casan mucho con los primeros elencos, tal vez, o con los elencos originales. Para mí fue un poco difícil que empezaran a quererme como Colate. Porque sí, obviamente hay comparaciones, siempre hay comparaciones de la gente. Pero poco a poco me fui ganando el cariño y el respeto del público con este personaje que la verdad es que lo disfrutaba mucho. Y yo creo que eso también me ayudó mucho a sacarlo adelante, a sacar este gran papel adelante. Y cuando llegué a esta compañía, como te decía, no nada más con los fans, también ellos ya tenían formada esa compañía. Ya se hallaban, ya encontraban sus formas de comunicarse en el escenario y yo no, ni siquiera los conocía, ni siquiera los conocía de haberlos visto en alguna otra obra. Entonces para mí fue todo nuevo, pero creo yo que aprendí muchísimo de mis compañeros. Pues imagínate estar por primera vez pisando un escenario en la Ciudad de México. O sea, yo hacía obras en la universidad en donde estaba y me encantaba hacer teatro musical, pero al llegar a Hoy No Me Puedo Levantar dije, sí, claro, este es mi sueño, hacer teatro. ¿Cuándo será? ¿Dónde estará? Mi mente en la vida nerviosa. ¿Encontrarme a mí? Mi reto era aprenderme 5 personajes. Estaba como titular de Nicky y de Trekkie Monster y del Oso Maloso, pero eso lo hacíamos entre 2 personas. Mi amigo Iker Madrid y yo hacíamos ese personaje al mismo tiempo. No alternábamos, más bien lo hacíamos al mismo tiempo. Y aparte estaba como cover de Princeton y Rod, que cuando no pudieran ir los protagonistas, yo tenía que entrar a hacer ese personaje. Y pues ese fue mi reto. No nada más aprenderme los personajes, era saber manejar un puppet. Saber manejar un puppet no es nada fácil. Tuvimos una,
una sesión con Rick Lyon, que es el que hizo los puppets en Avenida Q, en Avenue Q, en Broadway, y tuvimos una gran sesión y una gran clase que nos dio, una gran clase no nada más de puppets, sino de vida. Y creo que eso me ayudó mucho. Teatro Insurgentes, La Novicia Rebelde, al lado de Bianca Marroquín, que es una mexicana que se fue a Broadway y que obviamente yo le aplaudía muchísimo. O sea, yo decía, no la conocía, pero yo decía, wow, o sea, qué padre que estuviste en Broadway y ahora estás en el mismo escenario que yo, en el Teatro Insurgentes. Y que aparte no nada más compartía con ella en el escenario. Nos hicimos muy buenos amigos. Entonces, te digo que yo estaba viviendo como todo un sueño y estaba padrísimo. Y no nada más con Bianca, sino que pues también gente muy querida y muy talentosa que siempre admiré y que siempre los había visto tal vez en la tele. Olivia Bucio, Lizardo. O sea, estar con ellos para mí era como ¡wow! Qué padre que estoy compartiendo con ellos. Con Carmen Saraí, que Carmen Saraí fue mi pareja de la obra durante un año, convivir con ella, conocerla. O sea, me encantaba estar en el escenario con ella y con Ana Cecilia Anzaldúa, que estuvimos compartiendo ahí el escenario. Me hablaron para formar parte de Spring Awakening Monterrey, una porque pues yo era de Monterrey y hacía teatro musical, y dos, porque ya había hecho este personaje en algún momento de la vida para una tesis para un amigo. Y resultó que hice el mismo personaje. Y entonces, no sé si ellos vieron un video o se enteraron por alguien, pero me hablaron para interpretar el mismo personaje. Entonces, esta era la segunda vez que iba a ser a Melchior en Spring Awakening y yo estaba feliz. Yo entré en lugar de Alan Estrada para hacer el mismo personaje por tercera vez, con diferente libreto y diferente traducción y diferente dirección, diferente escenografía. Solamente era el mismo personaje, pero todo lo demás cambiaba a mi alrededor. Y me lo tenía que aprender de nuevo, desde un principio. Tenía que hacer todo el proceso para que quedara increíble, como ya lo venían haciendo en esa temporada. Yo llamo. Yo clamo y el mundo lo sabrá. Pues llega la oportunidad de audicionar para una serie musical, porque una amiga mía me habló y me dijo, oye, están buscando al protagonista de una serie en Argentina. Y yo dije, wow, bueno, pues mando todo mi material. Me hablan de Argentina para decirme que quedé como el protagonista de esta serie que se llama Wake Up With No Makeup para E! Entertainment y Coca-Cola TV. Y me fui tres meses a grabar esta serie. Me divertí mucho, la pasé muy bien y la serie me encantó. What a wonderful world.